¿Qué tal? Soy Saúl Santiago, ingeniero de capacitación en Sigma Emexa. Una de las actividades más comunes en la automatización industrial es la programación de los variadores de frecuencia para controlar motores eléctricos trifásicos. En muchas ocasiones, la programación de estos equipos se da a nivel de máquina, por lo tanto, el tiempo para el arranque de estos equipos es un factor. Te voy a mostrar una herramienta muy fácil de usar para la programación de estos equipos y tener una puesta en marcha muy rápida. Vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a utilizar Connected Component Warrange y RSLinx Classic para poder programar dos variadores de frecuencia PowerFlex 525. Voy a ejecutar el primero para dar de alta un driver de comunicación vía Ethernet IP driver y poder ver a mis dos variadores de frecuencia online. Muy bien, ya tengo a mis dos variadores de frecuencia, uno que termina en .22 y el otro PowerFlex 525 termina en .75. Ahora sí, puedo ejecutar el siguiente programa. En esta parte, para poder iniciar, necesito crear un nuevo proyecto. Lo voy a nombrar PowerFlex 525. Y tengo dos opciones: agregar el drive, ¿sí?, o buscarlo de manera directa. Entonces le voy a doy clic en Discover Device y mediante links me apoyo para comunicarme con el variador que quiero programar. Listo, ya estoy conectado con el PowerFlex 525.1, el que tiene la dirección .22. Me voy a la parte de parámetros y en parámetros busco el que dice Basic Program, programación básica. Y aquí es donde voy a colocarle los parámetros básicos para una puesta en marcha rápida. Con el primer parámetro que voy a empezar es el del voltaje del motor. Y si yo me fijo en la placa física de mi motor, me dice que este motor trabaja a 220 volts. El siguiente parámetro, los hertz. Este motor trabaja a 60 hertz. Si se dan cuenta, al introducir el 60, inmediatamente se va a cambiar en el valor interno. ¿Por qué? Porque estoy conectado online. Para la parte de la corriente de mi motor, este motor trabaja a 1.11 amperes, ¿sí? Vamos con el tercer parámetro. Con el cuarto, las RPMs del motor. El motor que tengo está trabajando a 1735 RPMs. Lo mismo, se cambia de manera directa. Y por último, la potencia de mi motor. La potencia del motor me la marca en 0.18 kilowatts. Listo. Con esto puse los 5 parámetros que necesitamos, los más básicos que necesitamos de un motor para poder realizar su puesta en marcha. Ahora, para poder arrancarlo desde el control bar que tengo en mi software, necesito irme al parámetro 46 y al 47. En el parámetro 46 es el método de arranque 1. Tiene 3 métodos de arranque diferentes. Le voy a decir que lo arranque desde Ethernet IP. ¿Y cómo le vamos a dar la referencia de la velocidad? Desde el drive pod, o yo lo voy a cambiar para que también sea mediante Ethernet IP. Listo, ya tengo los parámetros de arranque. Vamos a agregarle otros dos parámetros para que se vea la diferencia con el segundo variador, que va a ser el parámetro para una rampa de aceleración. Tiene 10 segundos, yo se la voy a cambiar a 2. Y una rampa de desaceleración de 10 segundos, también se la voy a cambiar a 2 para que se vea la diferencia con el segundo variador. Muy bien, ya cambié 5 parámetros básicos de placa de motor, 2 parámetros de arranque y paro, perdón, sí, de arranque, y también el de velocidad, cómo le vamos a dar la frecuencia, y 2 parámetros más de rampa. Todo fue de manera muy rápida. Me voy a la parte de control bar y aquí me dice, precaución, vas a controlar el arranque y paro desde esta ventana. Hay que tener precaución porque podemos causar algún daño al equipo si el motor está acoplado. Le damos en OK y ya tenemos nuestra barra de control del motor. Muy bien, vamos a probar esta parte.
subo la frecuencia al máximo, a los 60 Hz, y vamos a presionar el arranque. Solamente duró 2 segundos la rampa de aceleración. Con el stop, solamente dura 2 segundos a la desaceleración. Listo, con eso hemos parametrizado nuestro primer variador. Vamos con el segundo dispositivo. Nos apoyamos también de links, pero ahora ya no va a ser el punto 22, va a ser el punto 75. Le doy OK y inmediatamente me da conexión con mi segundo dispositivo. Lo mismo en parámetros, parámetros básicos de programa, programación básica, para poder realizar la puesta en marcha. Este motor es a 220 volts, lo que dice su placa. Trabaja a 50 Hz, a 1.1 amperes, con unas RPMs de 1350 y es de 0.25 kilowatts. Listo. Para que se vea la diferencia a este motor, le voy a dejar una rampa de aceleración de 15 segundos y una rampa de desaceleración de 15 segundos. Este variador ya tiene la fuente de arranque desde Ethernet IP y la fuente de referencia de velocidad también desde Ethernet IP. Por lo tanto, a este variador solamente le puse 3, 5, 7 parámetros. Listo. Vamos a habilitar el control del drive también desde la barrita. Ponemos al máximo la frecuencia y arranque. La rampa de aceleración que tiene este variador es de 15 segundos. Por lo tanto, tardó más que el primer variador. Listo, este fue un método de cómo programar la puesta en marcha rápidamente de un variador PowerFlex 525. Como pudiste ver en el video, la programación de los variadores Allen Bradley resulta un poquito más sencilla si utilizamos este tipo de herramientas. Si te gustó el contenido del video, puedes dejarnos en la parte de los comentarios alguna sugerencia sobre algún tema de automatización industrial. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentras como Sigma y Mexa. Muchas gracias.